¿Y qué es ser un futbolero pasivo? Me parece que es estar en una realidad que está rodeada de fútbol y ser mínimamente permeable a eso. Y darte cuenta cuando empezás a escribir algo, darte cuenta que como en un examen sabés más de lo que suponías. Bien. Yo no me pensé que era capaz de escribir un libro sobre fútbol y después lo escribí. Está bien, el libro siempre, todos los cuentan, arrancan una situación futbolística. Eso te iba a preguntar, ¿y con qué nos vamos a encontrar? ¿Distintas historias? Siempre una exageración, un delirio.